traído brasier? ¿Sí traes o no? Quítatelo. 30 segundos. Uno, dos. Cada vez más hot, más hot, más hot. Vamos a ver la gente qué hace por esos boletos para Virlán García y el fantasma. ¡Ah! Se vale sobar, compa. ¡Ah! ¿Tú le eres fiel, güey? Sí. Préstame tu celular, a ver. ¡Ah! No, interpreto. Una, dos, tres. Vamos a ver cuál de los dos, güey. Y a este vato sí va al gym, ¿eh? ¡Córrele, güey! Uno, dos. Ahí está. Felicidades. ¡Ah! Señoras, señores, llegaron los retos acá a Mexicali con el Guachiringas, como quiera que sea, el gorrón de los artistas. Estamos aquí gorroneando en Clamatos and Beers. Número 3, o sea, sé que vamos a regalar boletos y vamos a gorronear, porque tenemos boletos gracias a mi compa plebe para el concierto del Fantasma y Virlán García este 30 de junio. Señoras, señores, tenemos generales, preferenciales y VIP. La gente se los va a ir ganando con niveles. ¿Quieren ver? Acompáñenme. What are your names? ¿Cómo te llamas? Jocelyn. Juan Portugal. Juan Portugal. ¿Y tú, señorita? Jessica. José Antonio. José Antonio, ¿y acá? Javier Andrade. Fabiola. De Culiacán, y si es de Culiacán, mire nomás. Puro culichi. ¿Tu hija de dónde eres? What are your names? De Sinaloa. ¿Cómo se llama tu nombre? Rosa, y miren lo que rosa, ¿eh? Sí, roso ahí. ¡Ah! Primero, para los generales. Ok. Lo más primero que tienes que hacer, así sencillo, darle un beso al guachiringa en la boca. Generales, ya son tuyos los generales, espérame. ¿Quieres ahora preferentes? Sí. Primer reto, vamos a jugar la semana inglesa, ¿han jugado? Sí. Ya con eso en automático tienen los generales. Ahí va, yo voy a decir el día, si coinciden, es nalgada de mi compadre, si no coinciden, es cachetada de ella. ¿Estamos? Ok. Estamos. Ok, vamos de lunes a viernes. ¡Lunes! Nalgada. Ahí va una nalgada, cuéntamele. Martes. Nah, y otra nalgada. Miércoles. Beso, bueno, cachetada. Ah, no, beso. Jueves. Ah. Viernes. Ok, hasta el viernes. Primer beso. Primer beso. Primer beso. A una, dos, tres, beso. Ahora vamos con una nalgadita. Bien dada, si no, no cuenta, compadre. No. Para que se hinchen. Dame las gracias. Ahí va, nalgada. Ay. Ahora vamos con otro besito para que se contente. Besito. Ahora, otra nalgada, compadre. ¿Eh? Pero bien dada, si no la repetimos, ¿eh? Bien dada, si no la repetimos. Se vale sobar, compadre. El último beso para que ya se calme la cosa. Un besito. Una cachetada. ¡Ay, ella quiere cachetada! Vamos a darle una cachetada. Ella se puso ya. Dale. Está bien, dale. Cachetada. Se merece la cachetada. ¿Se la merece? No, sí se la merece. Dale, pues. ¡Ah! Ahí ustedes vénganse para acá. Ya tienen sus boletos. Volteando para allá. Ya tienen sus boletos generales. ¿Quieren pasar al preferente? El reto hay que ver. Eso ya están ganadas. Okay. Preferente. Vamos a ver cuál de los dos güeyes hace mejor ejercicio, más lagartijas, ¿arre? El que haga más ya se ganó su primer pase general y puede ganar más para arriba, más niveles, ¿arre? Ahí va, primero, posición de lagartijas. Vamos a contar, compadre, acomódame el enfoque, tú me dices, a tu señal. Una, dos, tres. Vamos a ver cuál de los dos, güey. Y este vato sí va al gym, ¿eh? Este güey ya las anda dando. Mira, mi compadre, este güey sí. Morritas, ahorita le voy a hacer su Facebook, ¿eh? No las ocupamos con tanto modo. El que aguante más, ya este güey ya está cansando. ¡Hasta abajo, gordo! ¡Por los generales, güey! Mira, mi compadre, se va a poner mamado para las morritas en el evento. A ver, bájale bien, güey, si no vas a perder, cabrón, pinche José Antonio. Vamos. Ay, güey. ¿Qué pasó? ¿Perdiste, güey? Ah, ya.
¿Perdiste? Ey. ¿Qué se siente perder enfrente de la gente? Pues ya estuviera, ¿no? No, no sé cómo decirte, pero ya perdiste. No nos hables, nosotros te hablamos. Gracias. Compadre, tú ya ganaste. Los generales. Oiga, vamos a jugar la semana inglesa y ya con eso ustedes tienen un par de boletos. ¿Está bien? Generales. Interventor, ¿estás listo para checar? Ok. De lunes a viernes, suéltense las manos, porque así hacen en la calle ya. Ok, puro Sinaloa, compadre. Empezamos con el lunes. Ya tenemos beso. Martes. Otra vez. Pon atención, hija, ¿eh? Van a pensar que todas las de Sinaloa son iguales y no, hay unas peores. Una, dos, tres. Martes. Ya va contando el interventor. Miércoles. ¡Ah! Se puso cachonda la cosa. Y nos vamos al jueves. ¡Ah! Y por último, viernes. ¡La trampa, trampa! Yo vi que le pegó en la nalgada. Yo vi. Así que va a ser nalgada por tramposas. Son tres nalgadas y dos besos. ¿Estamos? Tres nalgadas. En el cachete, ni en la primaria dos besos en el cachete. En la boca, ok, no. En la boca. Primer beso, chiquito. Son primitas ellas. Son hermanas de calidad. Primero. Ahora una nalgadita bien dada. Una y una se la van a ir dando. Tú primero. Bien dada. No. Interventor, ¿qué pasó ahí? Que no alcanzó. Ahí está, más o menos. Ahora vamos con el segundo beso. Ahora ya están ganando su primer pase general. Vamos con una nalgada de este lado. Aquí sí hay donde también. Bien dada, hija, como que. ¡Ah! Ay, pobrecita. ¡Ah! Ok. ¿Cómo vamos, interventor? ¿Otro beso? Dame un beso en la boca. Perdón. ¿Y la última nalgada? Yo a ti. Se le va a hinchar, por lo cual tienen que sobar. ¡No le peguen! ¡Ay, se me fue la mano! ¡Pinche imán! Ok, ya tienen generales. ¿Estamos? ¿Beso entre ellas? ¡Beso entre ellas! Pero que dure 30 segundos. ¡Son preferentes! ¿Dos? ¿Sí? ¿Son dos? Bueno, una, dos, tres. Ay, 30 segundos. ¡Uno! ¡Dos! ¡Lenguazo! ¡Tres! ¡Ya la probó! ¡Ya la probó! ¡Son amigas! ¿Conmigo, pues? Prima, a ver, conmigo pues, 30 segundos. 30, 1, 2, 3. Ahí está. ¡Aguante! ¡Estamos grabando! ¡Saludos! Preferente. Necesito que uno de los dos se deje hacer un chupete por el otro. ¿Por? ¿Sí quieres chupete? Marcadito. Marcadote. ¡Ah! ¿Quién le va a hacer chupete a quién? Ella a mí. Ella a ti. Estás bien moreno, güey, ni se va a notar. A ver, ¿sí sabe? A ver, enfócame el chupete aquí. Dale. ¿Dónde? Bien, bien marcado. ¿Dónde? Ahí, para que lo regañe mañana la esposa. ¡Ah! Que lo regañe la esposa. Ahí va. Chupete, bien marcado. Ella, mi compadre, está gozando, mi compadre. ¿Gozas, güey? ¿Ya te había hecho chupetes? De mi esposa. Ah, ¿ya te había hecho chupetes? Sí. ¿Ahí o dónde más? Varios lugares. ¡Ya! A ver, sí se marcó bien. Oye, dice que le has hecho chupetes en otro lado. Ah, sí. ¿Qué? Esos generales ya son tuyos, vamos por los preferentes. Mira, si aceptas el reto y no lo cumples, pierdes los otros. Pero si los ganas, te vas a pasar a ganar los generales. ¿Qué es el reto? ¿Lo aceptas o no? A huevo. Ya lo aceptó mi compadre. Una vuelta de ese carro gris que está ahí, aquí, en boxer. Char, hijo de la chingada, me la aplicó buena. Dale. Una, dos. Vas y vienes hasta el fondo, vas y vienes. Una, no, dos. Alrededor. Arre, alrededor. Una, dos, tres. ¡Vámonos! ¡Córrele, güey! Va a regresar por este lado. Ahí viene. Ahí viene mi compadre. Ahí viene. Ya llegó. Compadre, reto cumplido. Ustedes aceptaron el reto. Okay. Esos boletos generales ya son suyos. Pero al aceptarlo y no cumplir el siguiente reto, los pueden perder. Ya saben cuál es el segundo reto. Besarse. 30 segundos nada más. Si lo cumplen, pueden llegar hasta el VIP después de ese reto. Una, dos y uno, dos. Tres, cuatro,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 30. Ya. Me estaba parando ya. Ok, ya tienen los preferenciales. Por el VIP, te quedas con los preferentes. Te quedas con los preferentes. Ok, ella se va a quedar con los preferentes. ¿Tu nombre? ¿Eh? ¿Cómo te llamas? Yasmín. Yasmín, te quedaste con los preferentes, ¿ya? Sí. Vamos a ganar el VIP, ¿lo quieren? Ok, depende. Hay que depende. ¿Tú los quieres? Te vamos por el VIP. Ella los quiere, güey. Hazlo por ella. ¿Está bien? Ok, el siguiente reto y el último por los VIP. Cada uno de ustedes dos tiene que conseguir un beso de otra persona. Vamos por el beso de otra persona. Pero en la boca. Vamos por el beso. ¿Quieren el VIP? Yo no. Si yo no. Preferencial. Preferencial. ¿Se quedan o se van? Ella los quiere, güey. No le vas a dejar sufrir. Ey, preferencial. ¿Cómo que preferencial? ¿La vas a hacer sufrir, güey? Preferencial mejor, ¿le sacaste ya? ¿Porque te vio feo o qué? Un besito en la boca, sí, güey. No, es que preferencial mejor. ¿Está mejor? No, está más cómodo el VIP. Es que yo no voy a querer nada con nadie. ¿Tú le eres fiel, güey? Sí. Préstame tu celular, a ver. No, y te lo presto. No, seguro que se quedan con los preferenciales. Yo prefiero preferencial antes de hacer otro. ¿Tú querías VIP ahorita? No, preferencial. Se van a quedar con preferenciales. ¿Qué dices? Pues ahí está, felicidades, dense un besito. Nomás para no terminar la relación, prefirieron preferenciales. Ahí está, señoras y señores, seguimos con los retos. ¿Aceptas el reto por los VIP, compadre? Ya tienes estos ganados, ya son tuyos. Pero si lo aceptas y no lo cumples, los pierdes. ¿Lo aceptas el VIP? No. ¿Seguro? Seguro. Está bien pelada. No. ¿No los aceptas? ¿Quieren VIP? El VIP se lo van a llevar muy fácil. Una de las dos se tiene que quitar el brasier. No se va a ver nada. Con cuidado, con cuidado. No se va a ver nada y si se llega a ver le tapamos. El puro brasier. Sí, con la blusa arriba. Ella se lo va a quitar por los VIP. Ah, no, yo. Pues quítenselo los dos. No, tú. No, los dos. Pues sí. Yo dije una, pero estoy visco. Ok, va. A la cuenta de tres, corre tiempo, quítate el brasier. Afuera, así yo lo tengo que tener aquí en mi mano. Ay, no es cierto. A mi mano. No vayas a grabar mucho. Ahí está. Felicidades. Ya, ya tiene su VIP. Un aplauso, señoras y señores. Van a ir a ver a Virlán García y a mi compa, el fantasma. ¿Un saludo para alguien? No, para mi papá. ¡Suegro! Allá nos vemos en la casa, suegro. Me gusta Mexicali. Continuamos en los retos. Señoras y señores, si les gustaron los retos, ya saben, compartan el video, denle like a la página esta que estamos para todos ustedes, trayéndole los mejores retos en Mexicali para ganar boletos para todos los eventos. ¿Y los boletos, viejo? ¿Dónde? ¿Cómo lo gano? ¿Cómo lo gano? Encuerándote, compadre. Y no. Ah, ¿verdad? Así de cachondo se pone en Mexicali. ¿Se los lleva los boletos o no? Sí, me lo llevo, pero no encuerándome, güey. Ah, pues no. Señores, a la raza sí se está animando a hacer cosas, cabrón. Ah, tú. No, espérate, ¿no somos raza, ¿qué pedo? Sí, güey, a ver. A ver, ¿qué pedo? ¿Qué ocupo? Güey, camisa y pantalón. ¿Cuántos boletos me va a ganar? Un par de boletos. No mames, güey, dos. ¿Un par, baboso? ¿Dos par, baboso? ¡Ah, no! Son dos, güey, un par. Dos por eso, dos pares. ¡Ay! Pues si me van, güey. ¡Ah, ya le sacó! Señores, próximo reto, no se lo pierdan aquí en vivo.